Muy buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Es martes y nos disponemos nuevamente a abrir la ventana más amplia de casa para compartir por un rato conversación amena e interesante con una persona que hace algún tiempo ya, pues estuvo llenando las noches de domingo de cientos de miles de cubanos y precisamente con su talento indiscutible cautivó el corazón de muchos. Desde siempre le acompañó un dominio total de la escena. Precisamente por eso convence, deslumbre y enamora. ¿De quién se trata? Vamos a comenzar a descubrirla a través de las siguientes imágenes. Nos acompaña hoy una bayamesa que hizo del talento para la música sentido de su vida. Nació el 10 de agosto de 1988 y tuvo desde la niñez la influencia de la música en el propio hogar. El coro ismaelillo de la Casa de la Cultura de Bayamo y el concurso de música infantil Reparador de Sueños moldearon tempranamente su talento. Luego el trabajo en escena y el ánimo de progresar sumaron oficio hasta que se abrió una puerta al triunfo en su carrera, sonando en Cuba en su segunda temporada. Maravillosa. Muy buena afinación. Fue magistral. Tranquila, preocupada por las niñas, siempre pendiente a las niñas. Una artista de primer nivel. Todo el mundo se quedó fascinado con la actuación de ella en Sonando en Cuba. Como finalista del concurso televisivo, recibió ofertas de trabajo que hoy la llevan a escenas del teatro musical en Alemania y Francia. Se declara amante de sus hijas y de la música cubana. Sobre sus sueños y proyectos nos hablará. Recibamos con merecidos honores a Dayana Batista Divo. Claro que sí, las buenas tardes y la bienvenida a Dayana Batista. Qué bueno, Dayi, tenerte por acá en casa nuevamente. Es un placer que hayas aceptado nuestra invitación para compartir con nosotros en La Ventana ese camino que recorres ahora. La curiosidad nos mata, pero de ese camino vamos a estar hablando más adelante porque te propongo iniciar por un poco de historia. Creo que es bueno remitirnos a tus inicios, una artista, una cantante de tu talla, no se forma de la noche a la mañana. Entonces, ¿cuáles fueron las influencias que tuviste desde niña? Bueno, mi mamá y mi papá. Mi mamá, Katiuska Divo, era una solista de este pueblo, bastante reconocida en aquellos momentos. Y mi papá era cantante del coro profesional de Bayamo, Ramón Batista. Y de ahí surgió todo eso. Yo heredé todo ese arte de ellos dos, que me dieron todo. Después mi abuela fue la que siempre me llevó a la Casa de la Cultura, me puso en el coro ismaelillo, me llevó a la Escuela de Arte, siempre anduvo inculcándome el arte por todos los lados. Bueno, y ya de alguna manera hablabas de algo que quería preguntarte, el coro ismaelillo, porque sí, con solo 5 años comenzaste a integrarte a este coro en la Casa de Cultura 20 de Octubre de acá, sí, de la ciudad de Bayamo. ¿Qué instructores allí te fueron formando? Sí, bueno, mis instructores fueron Arisledis Rodríguez principalmente y Isabel, no me acuerdo bien el apellido porque hace muchos años que no la veo, no tengo el placer de saludarla, pero ellas fueron las que me enseñaron todo. Arisledis es una magnífica profesora que me enseñó a preocuparme mucho por la afinación, a ser muy, muy, muy estudiosa con los números, preocuparme por las letras de las canciones. Sí, ellas fueron mis formadoras. También estuviste participando en los concursos de música infantil Reparador de Sueños, que ya en ese tiempo pues sonaban en el ámbito, sí, infantil, porque además han tenido muy buen resultado, uh-huh, en la formación musical de las nuevas generaciones. ¿Con qué obras participabas en ese entonces? ¿Cuáles fueron los resultados que obtuviste? Sí, yo participaba en Pequeños Príncipes y Reparador de Sueños, en los dos. Ahí defendí obras como Callitos Viajeros, Sol Despertador, Estrella Amiga, dúo con mi hermana Annis Batista, Soy Cubana, bueno, fueron muchos, Periquito Travieso también, Mundo de Colores. Y entonces, bueno, en todos los concursos tenía la suerte de que, bueno, tenía buenas instructoras y siempre fui muy aplicada. Y en casi todos siempre salía destacada, con premio de interpretación también.
la disciplina lleva a eso. Si desde niño vamos formando, vamos fomentando la disciplina en nuestra carrera, pues el resultado tiene que ser loable. Creo que eso es una de las, esa es una de las cosas que te ha caracterizado y que ha sido para bien, porque esa disciplina te ha llevado hasta donde estás hoy. Pero bueno, tengo entendido que también en tu preparación artística, pues de alguna manera te involucraste en el baile. Fuiste también bailarina desde muy temprana edad. Sí. Cuéntame un poco de esa experiencia. ¿Te ha ayudado también eso a formar parte de un buen resultado en la escena? Sí, sí. Yo estuve en la Escuela Nacional de Artes Escénicas y allí daba, bueno, allí estudié, estuve, me daban clases de folclore, de ballet, de bailes cubanos. Y entonces después de ahí vine para acá, para Bayamo. Y aquí empecé a trabajar con en Arte, bajo la producción de Manuel Lao Garzón y la coreógrafa Silita. Y después entré en el Bayán con Guanchi Tropical Show, la compañía Guanchi Tropical Show. Y estuve ahí bailando como 8 años. Trabajé como bailarina. Y estuve, bueno, fue una experiencia buena porque de ahí uno aprende a dominar el escenario con más, o sea, con más soltura. Y a bailar, todo tipo de géneros. Entonces, bueno, eso también me ha ayudado mucho. Esa fue una de las cosas que los cubanos pudimos apreciar de ti mientras estaba de alguna manera desarrollándose el concurso Sonando en Cuba. Sí. Porque no solamente era tu calidad interpretativa, era también tu movimiento en toda escena que dejabas boquiabierto al jurado. Pablo estaba enamorado, de tu actuación, de tu desenvolvimiento, y el público también se enamoró de lo que hiciste. A propósito, muchas veces queremos lograr cosas, pero en la vida siempre hay un momento para alcanzar metas. Y el tuyo llegó precisamente cuando decidiste presentarte al casting de la segunda temporada de Sonando en Cuba. ¿Qué realidad vivías tú en ese momento? ¿Y por qué te presentaste al segundo y no comenzaste en el primero? Bueno, del primero yo, me parece que yo no escuché hablar mucho. O sea, no le presté mucha atención. Estaba todavía puesta, no sé, empezando mi carrera, mi trabajo como solista, adaptándome a al trabajo en el cabaret, estaba en el Guajiro Natural en aquella época. Y no le presté mucha atención en la primera temporada. En la segunda temporada, mi esposo fue quien me puso en la lista del casting. Y bueno, yo no tenía ningún interés, pero fui. Y ahí, bueno, resulté ser de las finalistas para el concurso, para empezar el concurso. Y eso fue una gran experiencia. ¿Pensaste que ibas a llegar tan lejos? No, para nada. No pensé, porque en esos concursos se presenta mucho talento. Hay personas con mucho talento. Todos son buenos. Y en mi año, vaya, no había uno que no fuera. Y eso para que nadie diga que el fatalismo geográfico siempre nos hunde. Una bayamesa de pura cepa, pues llegó a la gran final y además para muchos fuiste la estrella de esa temporada de Sonando en Cuba. Bueno, hoy estamos conversando con Dayana Batista, una mujer que nos enamoró desde su interpretación en Sonando en Cuba, pero que también enamoró a muchos desde que era muy niña, cuando comenzaba sus inicios en el canto allá en el coro Ismaelillo. Muchas son las personas que han querido hablar de su talento y por supuesto son voces autorizadas porque la han seguido desde muy chica. Escuchemos. La conozco desde prácticamente desde que nació. Fue una niña que se crió con su mamá. La mamá, una gran cantante. Y ella siguió los pasos de su mamá. Es una cancionera que desde niña demostró sus dotes artísticos, bien afinada y con un nivel de interpretación muy bien distinguido en el bolero, en la canción. Estudió música un tiempo en la Escuela Elemental de Música de Bayamo y desde ahí ya se veían las condiciones vocales que tenía para cantar. Una persona que comenzó en los reparadores de sueños y junto a su hermana defendieron obras que defendían ella, eran premios. Es una excelente cantante, una excelente muchacha con un futuro enorme en el campo de la música. Significa para nosotros un ejemplo a seguir, aparte que Dayana siempre fue una excelente intérprete, siempre fue y lo va a ser. Ella es una cancionera
y su característica, su temperamento a la hora de interpretar este tipo de género musical, la confirma ella como una de las mejores cancioneras de este país. Porque estamos en presencia de una cancionera elegante, bella, pero con una voz también que la distingue, que entran por el oído y se queda en el alma. Cantando en Cuba para Dayana llegó en el momento que ella lo necesitaba. Lo necesitaba por cuestiones familiares y cuestiones profesionales aquí dentro de lo que es nuestra provincia, pero ese programa sí llegó y el fruto lo está recogiendo. Dayana Batista es una de las intérpretes multipremiadas de esta provincia. Dayana viene de los reparadores de sueños hasta sonando en Cuba. Se va a convertir en un símbolo de la canción cubana, porque sigue los ejemplos de las grandes, pero con su propio estilo, con su propia identidad. Con todo el respeto que se merece Beatriz Márquez, Dayana Batista sigue ese ejemplo, porque Dayana Batista es un piano. Dayana Batista tiene una excelente afinación, una excelente interpretación. Y hay que recordar el premio de interpretación que ella recibió en el Cindy Caray en el 2016. O sea, que obra que defienda esta muchacha es obra que coge premio. Dayana es buena madre, Dayana es buena esposa, Dayana es excelente amiga. Yo le diría a Dayana, le deseo lo mejor, es muy buena. Que es muy buena cantando y que es una excelente persona también. Que la admiro mucho, la quiero mucho. Criterios para quitarse el sombrero. Así pero bien, ha transcurrido el tiempo desde que en aquel 2016 te catapultó el Sonando en Cuba, sí, al ser finalista en este concurso y te conoció toda Cuba. Ahí llegaron nuevas propuestas de trabajo. ¿Qué ha sucedido, sí, con Dayana Batista después de ese momento y hasta la fecha? Bueno, cuando acabó Sonando en Cuba, inmediatamente empecé a trabajar en un show que se llama Tradicionales de los 50, donde ahí están, como bien dice el nombre, Tradicionales de los 50, las artistas de los años, como Juana Bacallao, Valladares, José Valladares, Migdalia Echavarría, Pablo Santamaría. Bueno, yo era la más joven del show y ahí estuve casi un año trabajando ahí. Después pasé para el Guajirito Natural, el Guajirito de La Habana Vieja. No sé, se me olvida el nombre. Para el Guajirito de La Habana Vieja, ahí también estuve. Es como un show también de tradicionales, donde están también estrellas del Tropicana de cuando aquellos años. Y entonces ahí estuve mucho tiempo escondidita ahí. Y después de eso, bueno, me presenté. Tuve la suerte de que Jaila, bueno, se ha mantenido la amistad de Jaila y Pablo y todo eso. Y Jaila me contacta un día y me dice, están buscando una nueva Carmen para un musical. ¿Te interesa? Y yo le dije, bueno, pues, Jaila, yo nunca he actuado. No, pero tienes que presentarte. Entonces ya, ella dio mi nombre, me llamaron y fui, me presenté un 13 de agosto al casting de este musical. Y ya, bueno, después de muchas pruebas y muchas cosas, resulté ser la merecedora de ese papel. Entonces soy la doble, la actual protagonista es Luna Manzanares, se llama Carmen la Cubana, el musical. Yo soy la doble de Luna Manzanares, pero aparte de eso también tengo como 8 o 9 papeles secundarios en la obra. Una obra es un show de 2 horas y media, con 2 actos, y entonces en toda la obra tengo muchos papeles secundarios en donde hago muchas cosas. He sido todo un reto, porque yo nunca había actuado. Eso ha sido una nueva experiencia para mí. Yo empecé a actuar ahí y bueno, me estoy enfrentando, de verdad, al público europeo, ahora como Carmen y haciendo muchísimas cosas. He aprendido, vaya. Claro, es que cada paso que, sí, se da en la vida y se da con firmeza es una enseñanza que queda. Entonces, ¿cuánto te ha aportado el teatro musical para la artista que va a seguir siendo Dayana? ¿Sientes que el teatro musical te está alejando, sobre todo
desde los escenarios europeos, uh-huh, te está alejando de la música cubana, que es tu esencia? No. ¿Sabes por qué? Porque este teatro musical donde estoy es basado, es una obra, o sea, es Carmen Jones, basado en una, basado en esa versión, Carmen Jones de Broadway, pero es una versión cubana. Y toda la música que se toca en el musical es cubana. Incluso es en español. Hacemos las presentaciones todas en español en el país donde estemos. Y entonces, no, no me aleja. Porque yo siempre tengo presente mi sello, mi música. Lo que yo quiero hacer es muy importante para mí, que es la música cubana. Y entonces, esto solamente es una puerta. Es algo más para prepararme. Es algo que me está enseñando a ser mejor artista, a ser más completa, porque aquí tengo que actuar, tengo que bailar y tengo que cantar, las tres cosas al mismo tiempo. Entonces eso, para cualquier artista es una escuela. Claro que sí. Claro. Y qué bueno que en esa escuela esté una bayamesa de pura cepa. Dayana Batista Vidó, con quien hoy estamos conversando. Nos sigue enamorando por sus condiciones excepcionales para el canto. Fue catapultada con el Sonando en Cuba precisamente para enamorar a toda la nación, pero sigue dando de qué hablar en otras latitudes. Entonces, usted siga conversando con nosotros porque aunque está a veces lejos de casa, aquí también ha dejado personas que le quieren bien. Tengo la mejor opinión de ella como cantante porque realmente tiene una voz preciosa y estoy muy contenta de los logros que ha tenido en su vida profesional. Un talento joven que no se conocía apenas y gracias a ese programa ella pudo debutar y demostrar lo que realmente es. Toda la familia, ya tú sabes, la niña, todo el mundo, los vecinos venían para acá emocionados cada vez que cantaban, contentos de la actuación de ella en cada programa. Yo me sentí alegre y hubo un momento que hasta lloré. ¿De emoción? De emoción. Siempre la vi segura, confiada en ella. Sí, ella es una persona bastante segura en lo que hace. Tiene una buena voz, tiene un buen físico y en el escenario es tremenda artista. Hoy por hoy es una de las mejores cantantes y una mejor, de las mejores zonas de la calle en Cuba. Todo el mundo se quedó fascinado con la actuación de ella en Sonando en Cuba. Me sentí triste, ¿ves? Cuando le dieron a la muchacha el primer lugar. Y sabíamos que había, la competencia estaba reñida, había bastante talento, bastante, un grado de profesionalidad bastante bueno en los jóvenes y ella siempre se mantuvo firme ahí. Para nosotros, por lo menos casi toda la región oriental, tenemos la opinión que el primer lugar se lo ganó ella. Pero siempre supe que ella era una buena cantante. Sí, cómo no. Bailé bastante con ella. Ya, todo me gusta, como cantante me gusta. Una muchacha joven que puede seguir representándonos en nuestro país, ahora estuvo haciendo una gira. Ella, no sé, ha madurado como profesionalmente, ha madurado bastante. No tiene miedo a cantar, canta suelta y dio una buena imagen para el pueblo de Cuba. Cariñosa, espontánea, te brinda lo que tiene. Dice que va a dar un concierto, nos alegramos mucho, que no se nos ha olvidado de nosotros, que el concierto es dedicado para nuestra ciudad. Lo que ella se proponga en la vida como cantante, ella lo puede lograr porque tiene talento. Sí, buen futuro y tiene mucho por delante. Para ella, mucha suerte. Podría parecer una ironía, pero mire, Dayana Batista decidió tener en una edad muy temprana también a sus dos niñas y ahora, dejándolas pequeñas, tiene que viajar constantemente fuera del país. ¿Qué pasa con las nenas en tu ausencia y qué pasa contigo en ese corazón de madre? Bueno, es muy difícil, pero siempre he tenido el apoyo de la abuela de las niñas, o sea, los padres del papá. Siempre han estado ahí para mí incondicionalmente. Cada vez que yo he tenido que trabajar, ellos son los que me las cuidan. Incluso me incitan y me dicen, tú tienes que ir y tienes que trabajar y tienes que hacerte de un futuro porque las niñas dependen de ti y las niñas también quieren seguir tu ejemplo, ¿no? Entonces, porque las dos cantan, a las dos les gusta bailar, las dos heredaron también, igual que yo, todo esto. Y entonces, sí, yo, es un sacrificio grande porque las extraño mucho. No estoy acostumbrada a estar lejos de ellas, pero todos por ellas.
las personas te siguen. Ya vimos en las entrevistas que hay personas que siguen tu carrera paso a paso y que están tratando de buscar información sobre lo que haces o lo que harás. Sí. Escuchábamos a una entrevistada, dime qué tan informada está ella. ¿Darás un concierto después que regreses de tu próximo viaje al exterior? Sí. ¿Cuál es la idea de este concierto? Sí. Bueno, hace rato tenemos esta idea, Millé y yo, de hacer este concierto, principalmente aquí en Bayamo. Es que esta es la primera ciudad donde tengo que hacerlo, porque es mi ciudad, donde más me han apoyado en Cuba. Entonces, quiero hacer un concierto esperando fin de año, 29 o 30 de diciembre. Estamos en eso, decidiendo. Va a ser en el Teatro Bayamo. Hasta ahora es lo que estamos. Entonces, lo voy a hacer con el Quinteto Ébano. Y ahí creo que llamaremos a otros músicos porque se hará falta, porque por la variedad de números que voy a hacer. Y bueno, yo espero que todo el pueblo me acompañe ahí en ese concierto lindo que vamos a dar. Sí, yo creo que sí. Tienes a muchos seguidores acá en tu provincia y muchas personas que disfrutaron de tu presentación y siguen buscando información sobre Dayana. Bueno, has dicho en varios momentos, a propósito de información, que no piensas unirte a una orquesta porque te gusta la carrera en solitario. ¿Cómo tienes diseñada en tu pensamiento esa carrera como solista? ¿Qué temas y géneros estarías valorando para hacer carrera? Bueno, yo empecé a componer recientemente mis propias canciones, mis propios temas. ¡Qué bueno! Sí, entonces sí, ya tenía que hacerlo porque uno siempre tiene que tener algo de uno para defender. Nunca voy a dejar de defender la música cubana que tanto me enseñó, pero también tengo que tener algo de mi propia creación. Entonces ahora estoy trabajando en eso, y entonces quiero preparar algunos temas, preparar un proyecto porque quiero presentarme a la EGREN. Entonces son los primeros planes que tengo ahora para el futuro, después que termine la gira con el teatro musical. ¿Que son 5 años? Sí, sí, son 5 años de contrato. Pero ahí vamos y venimos porque son varios países, es una gira por Europa y Asia, son los principales lugares donde vamos a estar siempre, toda Europa y todo Asia. Y entonces en ese trayecto, bueno, trataré de también cuidar mientras esté de vacaciones estos planes que tengo, ¿no? Tratar de hacer arreglos, grabar y todo eso. Pues sí. Dayana no ha cambiado nada. Ella sigue siendo la Dayana Batista que aprendimos a querer desde muy niña, con esa sonrisa siempre en los labios y, por supuesto, con el amor para todos los que la siguen. Y llegó un momento clímax en el programa porque ella habló de dos personitas que también han sido esencia de su vida más allá de la música. Me refiero a sus dos hijas y están acá en el estudio. Sí. Ella nos decía que cantaban. Vamos a invitarlas a que pasen porque estamos casi cerrando el espacio y no podemos irnos. Qué bueno que estén acá las dos nenas de Dayana. Siéntense, es un tremendo placer tenerlas. Bienvenidas. Decía la mamá que cantan. ¿Se atreven a hacernos un trío aquí, madre e hijas? ¿Se atreven? Pues entonces adelante, que nos van a cantar. Bueno, a ellas les gustó mucho una canción que fue la canción que ellas más cantan de Sonando en Cuba, que fue la primera canción que yo canté, que es de Tani Joel, interpretada por Leo Vera, ¿Dónde estás, amor? Entonces la preparamos entre para cantarla junticas aquí, porque es la canción que más cantamos juntas. Entonces, 1, 2 y 3. ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde están los recuerdos? Acaricia mis pensamientos, perfúmame los sueños, ábreme tu pecho, agita tus alas, vuela hasta el cielo, cómame de estrellas, báñame de amor y de recuerdos. ¿Dónde tú estás que no te encuentro? ¿Dónde están las flores del viento? ¿Dónde las primaveras y el invierno? ¿Dónde el pensamiento y tus besos? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde estás, amor? ¡Qué lindo! Muchísimas gracias, felicidades. Bueno, ciertamente, hijita de mamá,
siempre sale con talento. Sí. Y a propósito de talento, tenemos a un talentoso caricaturista que también ha querido hacer esta obra para regalarla a nuestra invitada. Por supuesto, Dayana, la enmarcamos en casa cuando lleguemos y la ponemos en una pared, niñas. Entonces, pues a llevarla a casa. Gracias, a llevar a casa también, por supuesto, el quesito cortesía de nuestro espacio. Y nuestra asistente de dirección me dice, ¿nos queda algún tiempito, Betty, para hacerle una última pregunta a Dayana? Sí, por favor, Dayana, entonces coméntanos un poquito de tu futuro, porque ¿qué hay para proyectos con otros? Digamos, en otros lugares, más allá del teatro musical, más allá de tu carrera en solitario, ¿estás pensando en hacer algo más? Bueno, por ahora el teatro musical ahora me va a llevar mucho tiempo. Y entonces quiero estar dedicada a eso y a, como te dije, a preparar mi proyecto y mi disco como solista. Y ya después, bueno, estoy abierta a todas las posibilidades. Claro ya, que ya sí. Ya me estoy preparando y ya con el teatro musical estoy totalmente preparada para todo lo que venga. ¿Y satisfecha estás? Sí, cómo no. Muy, muy satisfecha estoy. Qué bueno. Muy, muy, muy contenta con todo lo que he logrado hasta ahora, pero pienso que me falta muchísimo más. Tengo muchísimo trabajo por hacer. Bueno, satisfecha yo también y nuestro colectivo de que nos hayas acompañado en esta tarde, de que hayas aceptado nuestra invitación en una agenda tan apretada, viviendo unos días nada más en casa porque pronto tiene que volver a partir, a cumplir con su compromiso en el extranjero. Éxitos en tus días futuros, éxitos en todo lo que hagas, precisamente en tu carrera musical. Éxitos a las nenas, qué buen talento que tienen y ya van despuntando. Nunca olviden que de aquí fue desde donde salió su primera presentación en televisión. Sí. Cuando pase el tiempo, entonces tendrán que regresar quizás a la ventana. Así nos estamos despidiendo con todo el gusto del mundo por haber compartido esta buena tarde con Dayana Batista Vidó. Nos despedimos hasta la próxima semana, por supuesto, para seguir abriendo una ventana en este programa Vivo y en Vivo, que mira diferente.